Parlamentario Ciutadans, de la palabra el señor Jordi Cañas. Sí, presidenta, gracias. Ciutadans dará apoyo a esta propuesta de resolución presentada por el Partido de Socialistas y nos congratulamos de que por fin la oposición les haya hecho ver la luz de la necesidad del aumento de las frecuencias y de la necesidad de marquesinas para que los ciudadanos se puedan resguardar de las inclemencias del tiempo. Esperemos que algún día de la lluvia. De todas formas, yo lo que creo, y alguna consideración al margen. Primero, que creo que tendríamos que empezar a diseñar algún tipo de marquesina que sea capaz de resguardar a los ciudadanos de este gobierno. Porque, claro, me parece una auténtica ridiculez, con la R bien marcada, una ridiculez, que se argumenten problemas presupuestarios para colocar marquesinas. O sea, es ridículo. Y si quiere usted, me proponen la evaluación del impacto económico de las mismas y yo consigo, en alguna partida presupuestaria absurda y también ridícula, conseguirlo. Porque lo que no es ridículo ni absurdo es que unos ciudadanos que tienen que estar esperando un transporte público con unas frecuencias ridículas no puedan ni siquiera resguardarse de las inclemencias meteorológicas. Es lamentable. Es lamentable. Y lamentable el argumento esgrimido por este gobierno para no cumplir un... Vamos, que hasta en la India, hasta los países más... No voy a poner ningún adjetivo. Hay marquesinas, no serán de diseño, no las habrá hecho el Foster, todo esto, pero marquesinas de palo, como sean. De las que se han quedado de Barcelona para ponerlas de Foster, seguro que hay un montón. De estas que aquí cambiamos cada 2 años en Barcelona, seguro que podemos llevar alguna y es cuestión de hacer 4 agujeros en el suelo y poner una marquesina. Pero por amor de Dios, ¿de qué estamos hablando, hombre? No se puede argumentar esto como una excusa para no dotar. Y después, perdonen, pero cuando uno está permanentemente haciendo gala de la necesidad del transporte público, tener 4 frecuencias de uso, ¿la cogería usted ese transporte? Yo se lo digo, no. Se lo digo yo, no, no lo cogería usted. Los ciudadanos usan el transporte público cuando este es eficiente, tiene unas frecuencias de paso dignas y unas condiciones de uso dignas. Pero cuando ni siquiera tenemos una marquesina, desde luego, es profundamente lamentable. Gracias, presidenta. Señor Cañas, ¿por alusiones también? Sí, por alusiones directas, presidenta. Mire, yo no sé si... Un minuto justo, por favor. Sí, sí, rapidísimo. Insolvente el argumento, insolvente su respuesta y su planteamiento. Y argumentos sólidos. Esto coge usted y se lo explique usted al señor Homs cuando explique la situación económica de la Generalitat y los acuerdos que llega a su gobierno cada martes. Eso sí que es falta de solidez y sobre todo falta de rigor. Entonces aquí estamos debatiendo este punto de San Quintín y Mediona. Y si usted no está de acuerdo, lo vote en contra, que es lo que hace. Y los demás haremos lo que tenemos que hacer, que es argumentar. Y evidentemente comprenderá usted que entiendo que no hablamos de una marquesina. Pero es más, le diré, ni que hablásemos de mil. Ni que hablásemos de mil. Ni que hablásemos de mil.